Hola primores, bienvenida nuevamente al canal. Soy Mariloli y este es el canal de Buscando Cosas Nuevas. Hoy os traigo unas compritas, ¿vale? Me he ido al Cajalambra y os voy a enseñar lo que he comprado, que está todo muy bien de precio y vamos, yo me quedo maravillada. Bueno, empezamos. Mira, he comprado zumo de naranja Don Simón. Todo es de marca y está a muy buen precio. Este costó, creo que fueron a 99 céntimos. He comprado también este otro que también costó lo mismo, ¿eh? Es de botella, ¿veis? Y la verdad que está también muy bien de precio. Compré este par de 6 unidades y esto es de Don Simón. Este es batido de chocolate, ¿vale? Trae cada 200 mililitros, ¿vale? Así. Bueno, y seguimos. También compré piña natural. Fijaros, es una maravilla. Me compré también tinto de verano sin alcohol. De 1,5 litros, también costó muy barato. Garbanzo cocido, compré 3, 2 y 3. ¿Veis? Voy a poner un poquito, así un poquito, subimos un poquito la cámara. Y compré un batido también puleva. Está todo muy bien de precio. Y seguimos con otra bolsita. Compré Nescafé descafeinado en sobre que costaba 40 y tantos céntimos, no recuerdo bien. Compré 2. Compré esta sopa instantánea para las nenas. Compré este también, natilla. Compré manzanilla, menta poleo. Flan también compré. Mantequilla compré. Compré 2 de mantequilla. Compré sal marina. Compré este, no lo he probado nunca, de la marca Romero, y voy a probarlo a ver qué tal está, pero no lo he probado nunca. Compré atún de esta marca Riancheira, estaba a 1,25 y estaba muy bien de precio. Compré 4, estaba muy bien de precio. Compré pasta de dientes Profiden, también estaba muy bien de precio, estaba a 99, creo. Es anticaries, flujo activo. Pues lavavajillas, disculpad. Esto es una infusión de Relax, a ver si descanso un poquito mejor por la noche. Compré esto de Alubia, también costó muy baratito. Ahora os dejo así en el ticket. Esto fue, mira, esto es enorme, el citarro era enorme, me costó 1 euro con algo. 1 euro con algo, estuvo muy bien. El Nesquik me costó 3,29 creo que fue. También me traje estos cartones de Don Simón, caldo de pollo con verdura. Voy a probarlo a ver qué tal está y luego ya os digo un poquito. Compré 2, fijaros. Compré 2. Vino blanco para la comida. Don García me costó 60 y algo también. Compré estos flanes tan grandes de Dour. También me costó muy baratito.
y le compré gelatina, una de mandarina y otra de fresa. Estas son para mis niñas, que a ellas les gusta. Después también compré, como no, amoníaco La Salud. No lo he probado nunca. Voy a mirar a ver qué tal y a ver cómo funciona. Compré dos, ¿veis? Compré dos. Trae, perdón, litro y medio. Compré de Simón, compré dos. Estaba a 1 euro y algo. Muy bien de precio. La verdad que a mí me ha encantado este súper. Vamos, es un almacén, ¿vale? Y también compré este tulipán negro y me costó 1 euro. Un eurito. Bueno, y seguimos. Hice una compra bastante grande. Este también estaba a 1 euro. Así. Compré para hacer tortita. No la he utilizado nunca, pero voy a ver cómo funciona. Compré dos de cuscús porque me gusta mucho hacerlo la moruna, marroquín, y lo que tengo que hacer. Compré dos. Compré azúcar. Compré esta compresita a 1 euro, ¿eh? Lo compré de la marca Coral. Compré de tortita, compré dos. Para que se la lleve mis niñas. Compré también Milka y me costó muy baratito, a 60 y algo de céntimos. El queso Filadelfia, que también estaba muy bien de precio. Compré para hacer callo. Que tengo muchas ganas. En mi casa no lo quiere nadie, nada más que me gusta a mí. Entonces, bueno. Claro, compré fideo fino de la ternera. Fideo grueso también de esta misma marca. Estaba muy bien de precio. Voy a probarlo a ver qué tal. ¿Veis? También este. El pan rallado también estaba muy bien de precio. Todo estaba muy bien. El arroz sos. ¿Veis? Me traje más mantequilla. Que la pondré por aquí. Esto no lo he probado. Pechuga de pavo con verdura. Con berenjena, calabacín, pimiento rojo y verde. La vamos a probar a ver qué tal está. Compré de este turroncito de azúcar. Compré un poquito de paté de jamón ibérico, que dicen que estaba muy de la casa Tarradella, y estaba a 60 y 60, 70 céntimos, para no mentir. Le compré estas tortitas a mis niñas porque a ellas les gustan muchísimo. También la compré. Y fijar una cosa que me llamó mucho la atención. Aquí vale 1 euro en cualquier tienda normal. Yo lo he comprado por 60 céntimos cada paquetito. ¿Veis? Me traje dos de Revilla. Me traje para el sándwich. ¿Veis? Que esto es también. Esto es de cangrejo. Sabor cangrejo, ¿ve? Me traje dos. Este también estaba muy bien de precio, 60 céntimos. Y esto, ¿ve? Pechuga de pavos de sándwich también. De campo frío. Todo muy bien de precio. La otra latita de atún que me faltaba. Las pizzas de campo frío. Cada una a 1,25. Fijaros. Muy bien de precio.
las lentejas pardinas, lenteja extra, me costaron a 1 euro y algo. Luego compré este queso de lonch, queso de origen en loncha. Me pareció muy curioso. También compré jamón porque valía 60 céntimos. El jamón también, de Navitul. Compré este otro queso también. Salchichón también me costó 60. Y esto. Compré todo esto de embutido. Aparte también me traje 3 pollos y voy a enseñarlo, espera un momentito. Me traje, fijaros, 2,5 kilos de alitas de pollo. Los pollos ya los tengo congelados, lo siento de no poder enseñároslo. ¿Veis? Mira qué hermosura. Y me costó 1 euro y algo el kilo. Y me traje estas lindas pechugas de pollo, que estaban a 4 euros el kilo. Me traje 2 kilos para hacer pinchito con pollo. También compré, fijaros qué linda, compré cebolleta, que a mí me gusta muchísimo la cebolleta. Fijaros qué lindura. La compré también. Compré este manojo de nabos, porque quiero hacer cuscús moruno y entonces necesitaba esta verdura. También compré estos calabacinos que estaban súper baratitos, que quiero hacer también unas tortillas de calabacín con miel y me gusta para eso. Compré 1 kilo. Aquí compré también tomates. Fijaros estos tomates que me costaron a 99 céntimos. Aquí están a 3 euros y algo. La verdad que están súper carísimos. Pero bueno, fijaros qué tomates más lindos. Fijaros. Es una maravilla de tomate. Y me costó 99 céntimos. Es una barbaridad el precio que había y como están aquí en la mesa. La verdad que este almacén es donde compran todos los supermercados. Compré mandarina también. Fijaros. A 60 céntimos. Y las naranjas también. En total en la carnicería, en la frutería, todo me costó eso. 8,66. Así. Fijaros el precio. 8,66. Y para que veáis todo, toda mi compra, que es una barbaridad. Fijaos, toda la compra que yo he hecho. Fijaos, está todo. Fijaos. Toda esa compra. Más la carne, el pollo. Todo me salió. Fijaros qué presupuesto. Fijaros qué lista. Fijaros, una lista enorme. Y solo pagué en total, fijaros, el precio de... No sé si se apreciará. Se apreciará 1,23,60. Eso fue toda mi compra. ¿Mereció la pena esta lista tan grandísima de compra? La verdad que sí, me mereció mucho la pena. Me encantó. Estos almacenes me gustó muchísimo. La verdad que tengo que ir, volver a repetir. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado mi compra. Y si es así, regalarme un dedito arriba. Suscribiros, que me haría mucha ilusión, que el canal va muy lentito. Espero que no os aburráis con mis vídeos y que os sigáis suscribiendo, que compartáis para que así podáis compartir este vídeo y haga a otras personas, les sirvan de algo. Esa es mi intención. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Os mando millones de besos. Muchísimas gracias
por estar ahí y por los nuevos suscriptores. Hasta la próxima. Chao, guapas y guapos.